¿Qué sopa, gente hermosa y maravillosa que me está viendo? Qué bueno tenerlos por aquí otra vez. Les saluda Johnny Viaje. Estoy aquí en el Parque de Santiago. Santiago es el lugar que me vio crecer aquí. Viví los primeros 18 años de mi vida y la verdad que estoy muy contento de poder visitar este sitio una vez más y poder mostrarles a ustedes este territorio que es muy importante para mí. Así que si quieres conocer más de Santiago, quédate ahí y chequéate este video. Estoy en el Mosquero, aquí detrás está el comedor popular de Santiago, mejor conocido como el Mosquero. Y es un lugar que a mí, la verdad que me levanta muchas memorias porque cuando yo estaba niño, por aquí pasaba con mi mamá a comer los domingos, teníamos esa costumbre. Quería que conocieran este lugar, el tan famoso Mosquero de aquí de Santiago. Este es el famoso Mosquero. ¿Qué es lo más famoso aquí del Mosquero? Las tortillas y las empanadas, para que la gente que nos está mirando de otros países sepa que aquí en Santiago se puede comer rico y económico, ¿verdad? Exacto. Y sabroso. ¿Qué lleva usted por ahí para ver? ¿Eso qué es? Arroz con guandú, macarrones y pollo frito. Aquí están las comidas que hacen por aquí. Y el Mosquero es 24 horas. ¿Usted sabe en qué año se fundó el Mosquero? Aproximadamente tenemos 67 años de estar abierto. 24 horas tenemos aproximadamente 16 años, 17 años de estar haciendo 24 horas. Bueno, así que ya lo saben, amigos, amigas que nos ven de todas partes, si vienen a Santiago de Veraguas, no dejen de visitar el Mosquero porque van a probar esas deliciosas empanadas y esas deliciosas tortillas. Explícale a la gente de otros países qué es un duro. Esto le llaman duro. Eso acá es un duro. En Panamá le llaman duro. En otros países de Sudamérica le dicen boli. Es una bebida congelada de diferentes frutas. Este es de piña, este es de flor de Jamaica. Bueno, como yo soy de aquí, ya yo he probado los duros desde que estaba chiquito. Ahí afuera de mi escuela vendían unos duros de una vaina que le decimos culey. Acá en Panamá. El culey viene siendo como un polvito que tú lo disuelves en agua y te sale un jugo, una chicha. Pero yo voy a hacerme, dije, loco, dije que nunca he probado duro, tú sabes. Primera vez que voy a probar un duro y vaina. Bueno, este es el duro de flor de Jamaica. Vamos a ver para qué sopa. Esto es bien refrescante. Porque básicamente es hielo y con esta calor que hace aquí en Panamá, viene bien. Si vienen al parque de Santiago, van a encontrar a Horacio vendiendo duro. Así que cómprenle duro a Horacio porque están bien buenos.
nacional.